Muy buenas a todos, YouTube. Espero que se encuentren súper bien. Aquí el Hiperacun comentando. Pues bueno, chicos, el día de hoy les traigo mi primer partidita aquí en el multijugador de Star Wars Battlefront. Es el Star Wars Battlefront 1, chicos. El día de hoy vamos a tener una partidita, chicos, en captura la cápsula. Como pueden ver, estamos jugando como el Imperio. Y pues madre mía, chicos, ya tengo muchísimas ganas de empezar a ganar habilidades, chicos. Empezar a subir de nivel para empezar a desbloquear mejores armas y esas cositas. Jamás había jugado este título, chicos, pero bueno, he visto alguno que otro videíto más o menos para irme dando cuenta de cómo funciona. Y bueno, chicos, antes de continuar, no esperen una grandiosa partida, ya que es mi primer partida en multijugador. Como saben, chicos, esto es más parecido al Battlefield más que a un Call of Duty, así que para que tengan un poco de paciencia por si ven que faileo o manqueo un poco más de lo normal, ya que como saben, es una desarrollado por DICE, entonces va a ser más parecido a ese tipo de juego, chicos. Bueno, ¿qué podemos comentar, no, chicos, antes de entender, no? Para que vayamos comprendiendo. Podemos, como pueden ver, ponernos en primera persona, en tercera. Para mí es más fácil o más cómodo jugar de esta manera, chicos. Las armas podemos disparar desde la cadera o incluso apuntando. Y sinceramente, no sé, chicos, me he dado cuenta de que apuntando, sin apuntar, mejor dicho, va también bastante bien el arma. Pero bueno, chicos, también lo siento, chicos, si ven que voy un poco más... no tan a saco, sino como que estoy un poquito más como acojonado, chicos. Es que lo que pasa es que, ay, no sé, chicos, es la primera y no quiero empezar tan mal, ¿no, chicos? O sea, quedar súper negativo. ¿Cuál es la intención de esta partida, chicos? Bueno, para empezar, quedar positivo, chicos. Divertirnos, que es lo más importante. Y si es posible, ganar la partida. Pero viendo lo visto, parece que no, chicos. Así que ahí está, matamos a este. Como les digo, chicos, no he podido probar armas como tal. Esta es mi primera partida y... sí que es verdad, chicos, que esta arma que llevo la siento como un subfusil. No, esa sensación me da, ¿no, chicos? Veo que también traen como pistolas y veo unas armas más largas que parecen como metralletas ligeras, chicos. Pero en la velocidad en la que disparan también parecen un subfusil. Entonces no sé si será cierto, chicos, o no. Pero bueno, aquí tenemos otra muerte, chicos. Pero bueno, vamos entonces, chicos, para allá a tratar de dar lo mejor. Y bueno, aprovechar para decirles que si les gusta este video... pues por favor no olviden dejar en la caja de comentarios que quieren ver más videos y yo con mucho gusto seguiré subiendo este título al canal. También decirles que si les gustó no olviden dejar ese paso de me gusta. Si es el primer video que ves de mi canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que no se pierda ningún video que yo suba, chicos. Ya que pues los fines de semana vamos a procurar traer partiditas de este estilo, de multijugador, de Star Wars, de cualquier otro juego. También recuerden que podemos subir algunas partiditas de Horizon, chicos, en las misiones secundarias, ya que, como saben, es un juego que también me gusta. Entonces, chicos, como les estaba comentando, ya que me estoy yendo de temas y aquí lo estamos enlazando y enlazando, como pueden ver en la parte inferior derecha, chicos, de la pantalla, se ven como una especie de cuadros con dibujitos y cosas así. Ahí se ponen unas cosas, chicos, que sacaron, que se llaman tarjetas estelares, como esa que dice ahí, mano. Como pueden ver, podemos tener granadas, jetpacks, escudos, mejoras para nuestras armas y ese tipo de situaciones, ¿no, chicos? Entonces, conforme vayamos subiendo de nivel, vamos a poder ir desbloqueando dichos cartas, ¿no, chicos? Cuestan dinero del juego. Podemos comprar dinero, sí, y también lo podemos ir ganando mientras juguemos, ¿no? Se llaman créditos, chicos, y bueno, poco más, ¿no? Acuérdense que también ahorita somos novatos. En Star Wars, chicos, yo sí jugué la versión del 2004, si mal no recuerdo. Y también la del 2005, el Star Wars Battlefront 1 y el Star Wars Battlefront 2. Yo sé que ahorita también está el Battlefront 2, chicos. Pero bueno, tenía muchísimas ganas de traer el primero, ya que... pues no sé, chicos. Lo pude pillar y miren nada más. Es muy, muy guapo. También tiene su modo offline, chicos. O sea, sin necesidad de conectarte en línea. Y bueno, también traeremos algunas partiditas, pero eso ya lo iremos viendo posteriormente, ¿no, chicos? Depende del apoyo que ustedes le den. Y esas cosas. Entonces, chicos, pues bueno, espero que la puedan disfrutar. Vamos a darle, chicos. De momento vamos perdiendo, eso no me agrada mucho. Miren, aquí tenemos a este, ahí está, lo matamos, perfecto. Y madre del amor hermoso, chicos, vamos a ver, vamos a ir para acá. Me acaba de disparar el compañero, como pueden ver. Mi personaje hizo como que la cabeza hacia arriba, chicos, así que bueno. Vamos por acá, chicos. El mapa también se ve en la parte izquierda, en la parte inferior. Ese círculo es el mapa. Y bueno, aquí nos están marcando, tenemos que ir a desactivar ahí, pero no me quiero acercar mucho, chicos, ya que tienen una especie de pistola todos ellos. No sé si estén jugando
en equipo o algo así, pero todos van con esa pistola DH7, si no mal recuerdo, chicos, el nombre. Y la verdad es un arma que peta bastante, es muy buena. Espero tener ya o conseguir el nivel, ¿no? Y bueno, chicos, gráficamente el juego es impresionante. La verdad se ve súper, súper espectacular. Es una cosa muy, muy bonita y espero que lo puedan disfrutar tanto como yo, chicos. No sé si lo había comentado o no, pero Star Wars, chicos, es una de mis cosas favoritas en este mundo. Me encanta, chicos, es muy, muy divertido para mí. Entonces, bueno, chicos, aquí está, ¿no? Tenemos este juego. Procuraré conseguir los demás títulos, ¿no? Que salgan de Star Wars y cosas así, chicos, para poderlos traer al canal. Espero también que saquen juegos, ¿no? Que tengan campaña para poderla subir al canal, chicos. Entonces ya lo iremos viendo eso. No nada más Star Wars me fascina, sino también, pues, me gustan los superhéroes y todo ese tipo de cosas, chicos. También cuento con una colección de figuras que tal vez en algún futuro, chicos, pueda subir algún video, ¿no? De toda mi colección de Star Wars y cosas así. Si a alguien le interesa y cositas así. También, chicos, quiero comentarles o aclararles que no por el hecho de que estén viendo Star Wars quiere decir que vamos a dejar a un lado las series que tenemos actualmente activas en el canal, ya que no me gusta a mí hacer esas cosas, chicos. A mí me gusta terminar bien un juego y ya posteriormente podemos continuar, ¿no? Con otro. También me estoy dando cuenta, chicos, que esa sensibilidad no es muy adecuada para mí. Siento que me muevo muchísimo más de lo que utilizo, ¿no, chicos? Para disparar. Nada más tenemos actualmente esta arma, chicos. Como les había comentado, es mi primera partida. No tenemos ni siquiera nivel. Vamos, miren nada más, chicos. ¡Vamos! Ahí está, chicos. Perfecto, lo matamos. Y madre del amor hermoso, chicos. Vamos a continuar por aquí. Vamos a ver si podemos capturar, ¿no? Alguna de estas cápsulas. Que lo dudo mucho, chicos. Ya que el equipo rebelde sí que cubre. Sí saben jugar bastante bien. No sé, nada más, miren. Y también otra cosa, chicos. Yo no tengo ni siquiera granadas, no tengo nada, ¿no? Para poderme defender un poco mejor. Voy a tratar de hacerle juego de cobertura, ¿no? Aquí a mi compañero, aunque me lleguen a matar a mí, pero que ahí está, chicos. Lo logramos matar, me dejó a muy poca vida y madre del amor hermoso. Sufrimos una derrota, chicos, pero bueno. Espero que les haya encantado el video, chicos. No quiero hacer un video muy largo, ya que es la primera vez, ¿no? Que jugamos. Quedamos positivos, eso es algo bueno. Y bueno, chicos, si quieren continuar viendo este tipo de videos en el canal, no olviden dejar, como les acabo de decir, de dejar ese paso de me gusta, suscribirse, activar la campanita de notificación para que no se pierda ningún video, chicos. Dejar en la caja de comentarios si les agradó y ese tipo de cosas. Y pues nada más, chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Les deseo una buena tarde, noche o día, chicos. Dependiendo de a qué hora estén viendo este video, recordarles, chicos, que esperen futuros gameplays, ya que, como saben, no vamos a dejar a un lado nuestras series. Estamos avanzando también bastante en Pokémon, chicos, y voy a continuar con ello. También recuerden que vamos a subir algunos videitos de nuestro queridísimo Crash Bandicoot, y ahí está, ¿no, chicos? Nuestro nombre, ¿cómo nos van a encontrar aquí? Raccoon YouTube, y aquí tenemos nuestra foto de perfil, que es Crash, ¿no, chicos? Haciéndole honor a ese gran juego que también me encanta. Y pues nada más, chicos, entonces se despide este de su amigo Sleepy Raccoon. De veras, chicos, si quieren ver más videos de estos, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. Y pues poco más, ¿no, chicos? Ya subimos de rango. Y madre mía, ya podemos, yo creo que, desbloquear algunas cartas, ¿no, chicos? Así que, pues nada más, chicos. Adiós. Bueno, chicos, antes de irme se me olvidaba comentarles. Como pueden ver, todas las armas y accesorios y cartas podemos comprarlas. Tienen un costo y los créditos se desbloquean al momento de subir de nivel, chicos. Ahora ya podemos editar la mano, así se llama esta serie de accesorios, y podemos seleccionarlo en cualquiera de estos espacios, siempre y cuando tengan este cuadrito. En el del medio no podremos, chicos, pero ya lo iremos viendo posteriormente. Ahora sí, chicos, miren, aquí tenemos las armas que podemos desbloquear. Y pues nada más, chicos, nada más era para avisarles eso. Ahora sí, chicos, me los dejo terminando viendo este video. Adiós, chicos.